de los clanes de Tarkir es el Camino Jeskai, el que admira el aspecto de la audacia de los antiguos dragones. Usan como símbolo los ojos de estos. Su color primario es el azul y junto a estos el rojo y el blanco. El Camino Jeskai está vagamente basado en los monjes Shaolin. Las cartas Jeskai usan la estrategia en sus técnicas como el Prowess, el cual permite a una criatura aumentar su poder al jugar un hechizo de no criatura. Con la llegada de Ojutai al poder, ellos también aprendieron la técnica de Rebound, con la cual pueden utilizar dos veces un mismo hechizo. El Camino Jeskai es un clan de artistas marciales, místicos y monjes. El clan se enfoca en la estrategia sobre la fuerza, planeando cada batalla cuidadosamente desde sus monasterios ocultos en los lagos de las montañas nubladas. La base de la cultura de los Jeskai es el aislamiento en sus monasterios enclavados en las montañas, cada una con su propia técnica y enseñanzas. El monasterio más importante de estos es el que se conoce como el Ojo del Sabio. Las creencias de los Jeskai se basan en el entendimiento de la naturaleza. Los Jeskai dicen que existen seis caminos o seis fuegos que iluminan el camino. El fuego del alma, que es el fuego blanco. El fuego de sangre, el cual es el fuego rojo. El fuego de la niebla, que es el fuego azul. El fuego de la muerte, que es el negro. El fuego de la vida, que se alimenta del mana verde. Siendo el fuego de la muerte y el fuego de la vida dos técnicas prohibidas para los Jeskai, quienes sin embargo practican una técnica propia llamada el fuego fantasmal, el cual carece de color. Según las tradiciones de los Jeskai, esta técnica les fue enseñada a los suyos por el propio Uji. Sukan Chunyun cree que la misión de los Jeskai en el plano es el de preservar el conocimiento, siendo ellos la memoria de Tarkir. En la nueva línea temporal, el Khan de los Jeskai, Chunyun, convocó a una reunión en las montañas nubladas a todos los líderes de los clanes. Pero este fue traicionado por Tasigur, quien reveló todo sobre la reunión a Silungar, y este a su vez dio aviso a los otros cuatro señores dragón. Chunyun fue capturado y luego ejecutado, y posteriormente los guerreros del fuego fantasmal fueron aniquilados. Esto se hizo debido a que el fuego fantasmal es muy efectivo contra los dragones. Sin embargo, el último pergamino que contenía esta técnica fue oculto y luego robado por una Planeswalker, maestra en el mana rojo, Yaya Valar, quien lo llevó a Regatta, donde tiempo después sería de nuevo robado por otra piromaga. Los Jeskai se reorganizaron entonces, teniendo a Yutai como líder, y siendo los dragones los maestros de los seres humanos y demás especies, llamándose a partir de ahora el Camino de Ojutai.